Muito bom dia a todos, apesar de ser um dia novo aqui em Curitiba. Eu quero dar as boas-vindas a todos os congressistas e muitos ligaram de outras cidades para participar do Congresso. Queria também dar as boas-vindas aos nossos palestrantes, panelistas que já estão aqui presentes. E nessa pequena cerimônia de abertura, eu tenho aqui do meu lado a professora Vera Carani, representando a direção da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Aqui, à minha direita, o professor Luiz Fernando Lopes Pereira, representando o Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná. Eu sou César Cervena, professor de Filosofia do Direito aqui da Faculdade de Direito, e para nós é um imenso prazer organizar novamente, pelo terceiro ano seguido, o Congresso Internacional de Justiça Eletrônica do UFPR. E nesse ano também nós temos o prazer de receber o 4º Congresso Ibero-Americano de Investigadores e Docentes de Direito e Informática, que na verdade é um congresso da Rede CIDE. Nós temos aqui o professor Roberto e a professora Ana Iorio, da Argentina, presentes. Então, sejam muito bem-vindos. É um grande prazer também hospedar esse congresso, organizar e promover a Rede CIDE. Temos aqui mais uma oportunidade, então, de intercambiar experiências, os professores também de fora, que vieram tão longe para participar e trocar experiências com os países aqui da América. O tema desse congresso e o nosso maior objetivo é justamente promover o que está sintetizado nesse título: experiências americanas e europeias em justiça eletrônica, avaliação, comparação e perspectivas. Então, muito sinteticamente, a justiça eletrônica, o direito à tecnologia hoje é uma agenda mundial. Vários países aqui na América do Sul estão com essa agenda, na Europa também, há muito tempo também. E a ideia desse congresso é justamente promover a interdisciplinaridade de professores de diversas áreas, da matemática, da ciência da computação, da engenharia, das várias áreas do direito, de forma a tornar esse tema sendo abordado por várias disciplinas, várias áreas também ao mesmo tempo. Então, tenho certeza que nós teremos uma maratona muito intensa de estudos, né? Agora, na parte da manhã e à noite, palestras, na parte da tarde, entre hoje e amanhã, grupos de trabalho. Então, queria dar boas-vindas a todos e, desde logo, já passar a palavra para a professora Vera Caran, vice-diretora da Faculdade de Direito da UFR. Agradeço ao professor Dr. César Cervena, que organiza esse 3º Congresso Internacional de Justiça e o 4º Congresso Ibero-Americano de Investigadores e Docentes de Direito e Informática. Gostaria de saudar o professor Dr. Luiz Fernando Lopes Pereira, coordenador do nosso programa de pós-graduação e que apoia esse evento e tem, ao longo da sua gestão, apoiado todos os eventos que agregam qualidade e diversidade às pesquisas e aos trabalhos do nosso programa de pós-graduação. Saudar os nossos professores, convidados, estrangeiros, da Argentina, da Áustria, da Finlândia, da Espanha e também do Brasil. Saudar os professores da casa, os alunos dos programas de graduação e pós-graduação e dizer que, em nome da Faculdade de Direito, não só uma honra ter essa diversidade de pesquisadores aqui, mas sobretudo uma oportunidade singular para as pesquisas e investigações que têm sido levadas a cabo no núcleo coordenado pelo professor Cervena. Sejam bem-vindos, aproveitem o tempo, aproveitem Curitiba, e agora, brevemente, vou dar as boas-vindas em inglês. I'd like to welcome our guests from Argentina, Spain, Finland, and Austria, and our Brazilian guests. It's really a pleasure to have you all here for this Congress. Make yourself at home. It's
your home as well. And we hope you are going to enjoy your time here at the law school in Curitiba. I don't know if it's your first time, but I believe that you are going to enjoy the whole Congress and all other activities you are going to have here in Curitiba. Welcome. Thank you. Obrigado, Sr. pelas pelas boas-vindas. Então, vou passar a palavra ao professor Luiz Fernando Lopes Pereira, coordenador da nossa pós-graduação, e sempre renovando aqui o agradecimento pelo apoio que a gestão do professor Luiz Fernando tem dado a todas as atividades de pesquisa realizadas pelos professores aqui da casa. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar inicialmente os colegas de mesa, o professor César Sedena, e parabenizá-lo já imediatamente pela grande iniciativa. Eu diria que isso não é nenhum favor da pós-graduação, evidentemente, promover, patrocinar e apoiar esses eventos, que são, na verdade, os que nos qualificam como programa de pós-graduação. Nós estamos já há algum tempo dentro do extrato de excelência da pós-graduação aqui no Brasil. Existe uma avaliação feita pelas agências financiadoras, na qual nós temos um desempenho ótimo, né, o melhor desempenho do país. Fomos indicados no ano passado para a nota 7, que é a nota máxima. Ela não veio por alguns probleminhas, esperamos que ela venha logo, mas mesmo assim nós somos o programa melhor qualificado aqui no Brasil, e isso se deve fundamentalmente a iniciativas de nossos professores, como essa do professor César. Então, eu realmente parabenizo o professor César, o professor Tomil, que também está engajado aqui nesse evento, e o núcleo, né? Os dois núcleos, veja, são dois núcleos, né? Que estão organizando, que evidentemente são muito ativos e responsáveis aí pela nossa qualidade na pós-graduação. Então, cumprimentar também a professora Vera Caran, nossa vice-diretora, e desejar apenas a vocês um excelente evento, dar as boas-vindas aos professores estrangeiros, que faço em nome do professor Fernando Galinho, já nosso conhecido aqui, estejam todos em casa, e tenha um ótimo evento, de alto nível, como tem sido os eventos organizados por vocês, né? Acho que o professor César está como timoneiro aqui desse barco, mas ele não está sozinho, é um trabalho conjunto, é um trabalho coletivo. Então, agradeço muito a todos vocês que se disponibilizaram a vir até aqui e a conjuntamente, a coletivamente construir um saber de alta qualidade, de alto nível aqui junto ao nosso programa de pós-graduação e à nossa universidade. Sejam todos muito bem-vindos e tenham ótimos trabalhos aqui durante esses dois dias. Pena que o tempo, mas não está ajudando, muita chuva, mas o professor César já me avisou que a chuva foi uma encomenda dele por conta de Foz do Iguaçu. Né? Só que alguns professores vão a Foz do Iguaçu após Curitiba, então a chuva aqui vai encher o Rio Iguaçu, e as cataratas ficaram mais bonitas, para que vocês desfrutem em seu passeio por Foz. Tenham todos um bom evento. Muito obrigado, professora Vera, muito obrigado, professor Luiz Fernando. Queria realmente agradecer novamente o apoio constante que sempre foi dado às atividades do grupo, e também agradecer ao professor Tomil, que está aqui presente, daqui a pouco vai falar em sua palestra. Então, nós vamos desfazer a mesa para recompô-la imediatamente com os palestrantes do primeiro painel do Congresso. Então, sejam bem-vindos e vamos começar. Né? Obrigado. Bom dia, sou Fernando Galindo, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Zaragoza, e vou coordenar esta primeira mesa. Primeiro, dizer que estou encantado de estar outra vez em Curitiba, em esta universidade que também está trabalhando em estas materias. Bien, e sem mais, vamos a começar a mesa, que vai ser de la siguiente forma. Há três ponentes, três grupos que vão apresentar sus propuestas, sus respectivas presentaciones. Tendremos media hora para que intervenga cada uno de ellos y al final haremos un turno de,
discusión para que pregunten los presentes y los participantes. Vamos a ser un poco estrictos en la media hora. Con la media hora saben que les anunciaré si se han pasado. ¿Sí? Bien, pues encantado. En la primera invito a que los primeros ponentes son Roberto Giordano y Ana Di Giorgio de la Universidad de Pasta en Argentina, en La Plata, en la ciudad Mar del Plata, que van a hablar sobre el aporte de la Universidad de la Justicia en el campo de la informática forense, el caso de la Universidad de Pasta. Tienen la palabra. Muchas gracias, Fernando. Buenos días a todos. Agradecido a la Universidad Federal de Paraná por esta invitación, al profesor César por su gestión, por su trabajo y por su compromiso para con la Red Cini. Voy a tomarme un par de minutos para comentarles sobre la Red Cini. El Congreso de Investigadores y Docentes en Informática y Derecho nace en Mar del Plata en el año 2012, motivado justamente por generar un ámbito de discusión y de debate específicamente para aquellos que están vinculados a la docencia y a la investigación en temas propios de esta interdisciplina. El año siguiente, Florianópolis organiza la segunda edición de este congreso y en ese marco y ante el consenso de que reunirnos una vez al año no alcanzaba como para potenciar nuestras actividades y mantener un vínculo un poco más permanente, surge la Red CIDI, la Red de Universidades con Investigación en Informática y Derecho. Fuimos 6 miembros fundadores de esta red, que al año siguiente, en este 2014, en la tercera edición del Congreso, en la ciudad de Mar del Plata, que es la ciudad que ven en la transparencia, llega a 12 miembros y que en esta cuarta edición está incorporando 2 miembros más de 7 países: Argentina, Ecuador, Brasil, Chile, Portugal, Cuba y España. Entre ellas, esta universidad, representada por el profesor César. Así que es un gusto que se haya generado esta dinámica y que podamos seguir trabajando juntos y compartiendo, sobre todo, experiencias en estos campos. Y justamente de eso se trata nuestra ponencia, de compartir experiencias y sobre todo mostrarles un caso particular que deriva de la investigación y que llega al desarrollo tecnológico y a la transferencia concreta de soluciones, en este caso a la justicia. Vamos a hablar unas breves pinceladas sobre lo que es la investigación en nuestra Facultad de Ingeniería de la Universidad de Pasta, cuáles son los principios que la rigen, que la orientan. Luego algo sobre el grupo de investigación en informática y derecho, el grupo de informática y forense, luego el InfoLab, el laboratorio de informática forense, un detalle de los proyectos que les va a comentar mi compañera Ana para hacer algunas reflexiones sobre el final. En cuanto a los principios que rigen nuestra investigación y que fueron definidos por el Consejo Académico de la Universidad hace unos 10 años, tenemos las temáticas y grupos de proyectos alineados con la misión y visión institucional, que es clara en este sentido, pero fundamentalmente hacemos investigación aplicada, transferible y que contribuya al desarrollo local. Es decir, concebimos que hay un otro hacia el cual la ingeniería tiene que responder o aportar. Trabajamos en campos poco explorados y de alta demanda potencial, campos de no competencia regional, campos donde en la región estén bastante identificados las potencialidades de cada uno y podamos sumar ellos en un campo mucho más amplio. La interdisciplinaridad como base de la ingeniería para tener una otra disciplina que retroalimente y dé sentido al desarrollo tecnológico. Obviamente proyectos interfacultades, interuniversidades, internacionales y de ahí la necesidad de trabajo en red. Estos proyectos tienen que generar una fuerte interrelación con la extensión, es decir, con el conocimiento que sale de la universidad para aportar a la sociedad. Nuestra investigación y nuestro esquema de referencia es un factor distintivo y clave para la proyección de la facultad, y cada grupo tiene su asignatura madre. Esto
significa que todos los grupos de investigación tienen una asignatura en las carreras de la facultad que dan origen y que en definitiva son el núcleo a partir del cual crece. En este caso particular estamos hablando de la asignatura de Informática y Derecho. Nuestra facultad fue la primera carrera de Ingeniería Informática en incorporar de forma obligatoria en su currículo la materia de asignatura de Informática y Derecho en Argentina. Así surge el grupo de investigación en Informática y Derecho en el año 2005, en el que trabajamos en forma conjunta con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad. Surge a partir de una demanda concreta del sector TIC, del sector de la industria informática local, que nos pide ayuda en términos de la formalización de las relaciones proveedor-cliente y de algunos otros aspectos que tienen que ver con el negocio TIC y esta relación. Trabaja en forma conjunta con otras universidades y centros de investigación de España, de Brasil, de Chile y Ecuador. Y entre las temáticas que aborda está derecho de informática, legislación, derecho del consumidor, contratos y contrataciones informáticas, ontología, multilingüismo, UNL, lógica de la ética. También algo de gobierno electrónico y estamos trabajando ahora en la resolución electrónica de conflictos. Estos son los proyectos que se han abordado y se están trabajando desde el grupo Informática y Derecho, que como verán tiene una amplitud interesante, todos en forma conjunta siempre con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y con otras facultades, como en el caso de I3G de Brasil, la Universidad de Chile, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Buenos Aires, en nuestro país, y la Universidad de los Andes de Ecuador. Luego, y como un desprendimiento de este grupo de Informática y Derecho, 3 años más tarde surge el grupo de Informática Forense, que empieza a ver algunas cuestiones propias de la ingeniería, pero en el campo de la justicia, en particular todo lo que tiene que ver con la recuperación de evidencias digitales que puedan ser válidas y puedan ser tomadas como prueba en procesos de investigación y juicios. Este grupo surge a partir de su experiencia particular en el campo de los sistemas operativos y del trabajo de recuperación de la información a bajo nivel y empieza generando procesos y herramientas para la recuperación de la información y dando soporte a la actividad forense e investigativa en el ámbito judicial. Los proyectos iniciales de este grupo fueron el proyecto Boceta, convocado por Microsoft para trabajar en la recuperación a bajo nivel de la información de sus sistemas operativos, de la línea Windows. Luego el proceso CURI, un proceso unificado para la recuperación de la información, que establecía una cierta metodología, un proceso estandarizado para poder actuar ante la necesidad de recuperar información con valor probatorio. Y luego el proyecto SIRA, que tiene que ver con file carving, es decir, con la recuperación y ajuste o mejora de la información corrupta que se haya podido recuperar a partir de estos procesos. En este marco, y a principios de este año, surge entonces lo que llamamos InfoLab, o Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Tecnología en Informática Forense. Surge por necesidad del Ministerio Público Fiscal, al amparo de la ley que crea la Policía Judicial en nuestra provincia, que a su vez crea el Instituto de Ciencias Forenses en la ciudad de Mar del Plata y le asigna en particular la tarea de comunicaciones complejas, con necesidades concretas de soporte de tecnología que el Ministerio Público no podía desarrollar ni por su conocimiento ni por su capacidad de desarrollo de tecnología, con un fuerte apoyo del municipio de nuestra ciudad para potenciar estas capacidades y sobre todo pensando en que esto iba a redundar en la mejora de la seguridad ciudadana. Reconoce el Ministerio Público la trayectoria y las experiencias que ya habíamos tenido para con ellos desde la facultad y nos invita entonces a trabajar en forma conjunta y a que nuestro grupo de investigación sea el núcleo, el factor humano de investigación en este laboratorio, con una muy fuerte voluntad política de parte de la Procuración de la Corte Suprema de la Provincia, que es quien
nos propone y lleva adelante este proyecto. Así que, como les digo, a principios de este año se funda el Laboratorio de Informática Forense en forma conjunta entre el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires y el municipio de General Pueyrredón y la Universidad FASTA, Facultad de Ingeniería. El grupo entonces de investigación se traslada a este laboratorio, continúa con los proyectos que venía desarrollando y define tres proyectos prioritarios para el desarrollo de la informática forense en la Policía Judicial de la provincia, que son Investiga, un ambiente integrado de visualización y análisis de datos, PAIF CURI, que es un protocolo de actuación de informática forense a partir de lo que ya hemos definido en la universidad como proceso unificado de recuperación, y FOMO, que es Forencia en Equipos Móviles. Esos tres proyectos, con sus respectivos objetivos, van a ser explicados por Ana ahora en esta segunda parte de la exposición, y luego yo voy a comentarles voy a hacer unas reflexiones sobre el final. Desde el punto de vista formal les puedo decir que estos proyectos comenzaron el 1 de julio, por lo cual esto es muy reciente. Fueron presentados a acreditación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación en el mes de agosto y hace escasamente una semana fueron acreditados y reconocidos como proyectos de trascendencia nacional por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de nuestro país e incorporados al Banco Nacional de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social de nuestro país. El laboratorio se asienta físicamente en una de las zonas de investigación de nuestra universidad. Cuenta, como les decía, con un equipo interdisciplinario integrado por investigadores de nuestra universidad, del Ministerio Público Fiscal y de la Municipalidad de General Pueyrredón. Se enmarca dentro del programa de desarrollo de economía y conocimiento de nuestra ciudad, que es uno de los ítems del plan estratégico de la ciudad. La municipalidad brinda el software y el hardware necesario para la infraestructura. Y los proyectos que les mencioné son apuntalados a su vez por otros proyectos finales de graduación de la carrera de ingeniería de nuestra universidad, como son un visor web para Investiga, FOMO específicamente en Android, Forense Móvil para esa plataforma en particular, y Siri en smartphones, que nos permitirá recuperar y recomponer información que se recupere de teléfonos inteligentes. Los voy a dejar con Ana para los proyectos. Se definieron tres proyectos que forman la línea base de lo que sería el Infolab. Algo para destacar de lo que dijo Roberto es que el Infolab se crea a partir de una resolución que, dentro de lo que es el marco de la justicia de la provincia de Buenos Aires, aparece la figura de la policía judicial. La provincia de Buenos Aires, en el año 1998, se realiza una reforma en la cual el Ministerio Público Fiscal se le asigna la tarea de la investigación. Antes la tarea de la investigación estaba en policía y lo que hacía el Ministerio Público Fiscal era elevar a juicio, digamos, hacer una elevación de la investigación en sí misma, pero no le tocaba hacer la tarea fina de campo de la investigación. Lo que dicen incluso los fiscales y hasta la Procuradora General es que se le asigna al Ministerio Público la posibilidad de investigar, pero no se le hace herramientas necesarias para que pueda realizar esta investigación. En este momento, con la reforma que se está produciendo, la figura de la policía judicial descansaría estas tareas investigativas. Pero justamente no contamos con todas las herramientas necesarias para que esto sea posible. El primero de los proyectos, que es el proyecto Investiga, lo que propone es justamente recopilar, integrar, procesar y facilitar el análisis de información de múltiples fuentes de datos. Sé que esto es general en la mayor parte de los sistemas judiciales, donde existen múltiples fuentes de datos, diferentes bases de conocimiento, donde se están agrupando temáticas, pero no hay una base central que permita compartir el conocimiento de las distintas bases existentes. Nosotros nos encontramos con dos problemáticas grandes. La primera es el análisis de grandes volúmenes de datos. Con esto nos referimos exclusivamente a cruzamiento de llamadas, a compartir información entre policía y Ministerio Público,
a compartir información entre distintos ministerios públicos o incluso entre distintos departamentos judiciales del mismo ministerio público. Necesitamos un sistema que nos permita de una manera ágil y también de una manera integrada poder visualizar gráficamente y encontrar los puntos de interés de estos múltiples datos. Otra problemática que existe es el conocimiento, ¿sí? La necesidad de compartir el conocimiento de las investigaciones judiciales. Entonces, a Investiga lo dividimos en dos partes. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de ingresar información al sistema a partir de un ingreso manual, desde importación de archivos y desde la conexión con otros sistemas que existen en el Ministerio Público. Hemos nombrado dos que están vinculados a investigación criminal, que son el SIC y el SEAC. Son dos sistemas que ahora existen en el Ministerio Público, pero que no comparten información. Uno está referido a datos sobre personas que han tenido procesos, y el otro está referido a datos sobre procesos que no tienen autores identificados, ¿sí? Eso es por un lado. Por otro lado, definimos los workflows, que nosotros los llamamos los asistentes en la investigación, ¿sí? ¿Qué sería un asistente en la investigación? Sería la posibilidad de que el sistema nos indique los pasos a seguir para la investigación de un determinado caso. De alguna manera, la informatización de los protocolos de investigación, ¿sí? En realidad, hoy el conocimiento de cómo investigar determinada problemática está en el propio operador judicial. Cuando ese operador judicial es destinado a otro departamento, la información se pierde. El clásico problema de las bases, de lo que es base de conocimiento o de ingeniería del conocimiento, ¿verdad? Donde la información y el conocimiento están en la persona y no en la oficina o el departamento que la contiene. Entonces, esto genera en la rotación de personal que ese conocimiento vaya desapareciendo. Necesitamos algo que nos permita estructurar la forma de trabajo de este operador en un sistema, al menos en las cuestiones básicas. Es por eso que se definió la posibilidad de crear plantillas o workflows sobre investigación y, por otro lado, también sobre litigación. Generalmente en investigaciones complejas hay muchos datos, hay muchas pruebas y cada una de esas pruebas nos permite vincular a una persona con un hecho con un grado mayor de fiabilidad o con un grado menor de fiabilidad. Lo que suele hacer el agente fiscal al momento de litigar el juicio es seleccionar alguna de esas pruebas, ¿sí? Generalmente las que tienen mayor grado de fiabilidad, y si hay varias pruebas que prueban el mismo hecho, elegir una o dos de ellas, pero no todas, ¿verdad? Esto es por distintos motivos, porque hay un testigo que es temeroso, porque en realidad hay una fuente de datos que no es demasiado confiable, o porque por una cuestión de economía procesal que preferimos en el momento del juicio, que no sea un juicio eterno, y elegir dos o tres pruebas en lugar de todas. Para esto, el workflow de litigación lo que nos serviría es elegir, por un lado, poder modelar gráficamente la información de nuestra investigación, en Investiga, y luego, por otro lado, seleccionar aquellas pruebas que sean de mayor validez para estructurar nuestra litigación al momento del juicio. Y el workflow o asistente de tratamiento de datos lo que nos permite es asistir al operador en cuáles son todas las funciones que debe hacer para funciones clásicas que debe realizar en el sistema para un correcto tratamiento de múltiples fuentes de datos. Esto generaría, de alguna manera, el workflow de tratamiento de datos, una asistencia, digamos, una capacitación en el propio sistema de cómo debe operarlo correctamente para que le brinde los resultados esperados. Todo esto pensado en un ambiente de integración, procesamiento y visualización gráfica. Esta es la pantalla principal de Investiga, esto es, digamos, el prototipo, donde tenemos, estamos esperando realizar un sistema lo más limpio posible,
que no tenga demasiadas, demasiadas funciones visibles y que pueda ser totalmente configurable por el usuario de acuerdo a la temática en la que está trabajando. Por un lado, entonces, tenemos el trabajo guiado por workflows, que una vez que el operador termine de conocer en detalle el sistema, puede elegir trabajar de manera libre, sin necesidad de trabajar guiado por workflow, la opción de importación de datos y la opción de trabajo. Investiga en este momento se encuentra con un prototipo realizado. El 12 de septiembre de este año hicimos el primer taller de Infolab, donde se presentó a las autoridades este prototipo. Se validaron puntos, ciertos puntos que definían la manera en la que se iba a desarrollar el sistema. Y con el prototipo aprobado, estaríamos comenzando la implementación. Y se espera que esté terminado para octubre del año próximo. País Puri es el segundo proyecto. En ocasión del tercer CIDI hemos presentado el sistema Puri, o sea, el proceso Puri, y lo hemos presentado desde un punto de vista técnico, porque en realidad es un proceso unificado para recuperar información contenida en medios digitales. El objetivo de este proceso era justamente que pudiera un informático forense trabajando como perito, ya sea dentro del Ministerio Público o como perito de parte, o sea, fuera del Ministerio Público, tener una metodología de trabajo que avalara su actuar. Pero este proceso siempre se pensó desde un punto de vista de la informática forense y no desde un punto de vista judicial. No era un protocolo, sino que era una guía de actuación, una guía de buenas prácticas desde el lado de la ciencia. Este proceso culminó como proyecto de investigación, se presentó ante las autoridades y las autoridades del Ministerio Público propusieron convertirlo en un protocolo de actuación, es decir, incorporar los aspectos legales necesarios para que este proceso pueda ser utilizado formalmente por el Ministerio Público. No como una guía de actuación que se puede elegir utilizar o no, sino como un protocolo obligatorio. Es por eso que comenzamos con una transformación a un protocolo. Se incorpora al Infolab un fiscal y una instructora judicial junto con una abogada investigadora y trabajamos en esta adecuación. Bueno, principalmente el protocolo cuenta de una serie de objetivos y principios donde están las cuestiones básicas de la actuación con evidencia digital, se define el público objetivo, se define lo que son los planes de investigación en los que este protocolo actuaría. Por otro lado, se hacen ciertas aclaraciones respecto a los procedimientos penales, cómo incorporar el protocolo en caso de un allanamiento y en caso de una escena de crimen, se definen los formularios de cadena de custodia, de reserva de efecto conforme a destinos, se hace una adaptación de lo que es el proceso de análisis forense con las cuestiones básicas a considerar y también ciertas cuestiones respecto a cómo elaborar el dictamen pericial, cómo hacer la presentación del perito judicial y cómo realizar y cuándo el decomiso de las evidencias. Este protocolo se pensó al estilo, digamos, de una norma ISO, por llamarlo de alguna manera, donde en realidad hay un documento madre, que es un protocolo que nunca cambiaría, y diferentes hojas de datos que puedan ser actualizados conforme va avanzando la ciencia y a su vez van cambiando técnicas, herramientas o formas de trabajo. Dentro de las hojas de datos tenemos una hoja de datos de evidencia en memoria de disco y red, que en realidad es un explicativo a los jueces de qué tipo de evidencia puede ser encontrada en la memoria de un equipo, en el disco y en la red. Esto es para que al momento de solicitar, por ejemplo, un allanamiento, el juez entienda por qué necesitaríamos traernos, capturar en vivo la memoria existente en un equipo y no traernos el equipo apagándolo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en un allanamiento, tal vez el juez no nos permite incorporar un pendrive en la máquina para poder hacer una copia de la memoria que se encuentra activa si el equipo está encendido, ¿bien? Y también ocurre con el grabado de la información que es transmitida en la red.
O sea, el juez tiene que entender por qué necesitamos capturar imágenes de una red para que sea aprobado esta medida. Bueno, tenemos un glosario, tanto de términos técnicos como leyes normativos, listados de dependencias, recomendaciones para el abordaje informático del lugar de hecho, recomendaciones para la instalación correcta de un laboratorio forense y cuestiones respecto a los procesos de cadena de custodia y reserva de datos sensibles. Cuestiones que no estaban aún definidas dentro de lo que era el actuar del Ministerio Público. Respecto a datos sensibles, un ejemplo sería en qué momento debemos hacer el decomiso de la prueba, ¿sí? El decomiso de la imagen que hemos hecho en las cuestiones judiciales, a vista de no mantener en nuestros discos datos que son sensibles de una persona que ha sido procesada, ¿sí? También se han definido formularios, por ejemplo el acta de levantamiento de soporte de evidencia digital. Generalmente la policía trabaja con actas de levantamiento de evidencia, pero es de evidencia física. Entonces no estaba adaptado esto a levantar evidencia digital en el lugar del hecho. Actas de levantamiento de evidencia digital, planillas de cadena de custodia, actas de decomiso, destrucción de datos y de borrado de datos. Consideraciones legales respecto a País Puri. En realidad estábamos trabajando en aplicar la cadena de custodia clásica de evidencia digital. Lo que es porque esto no era posible, porque en realidad la cadena de custodia clásica está trabajando sobre un efecto físico, ¿sí? Y en realidad el perito informático trabaja sobre evidencia digital, donde lo que se debe custodiar no es únicamente el efecto físico, sino la copia, o sea, la imagen de el contenido de la imagen de los datos que tenemos. La posibilidad de que el protocolo influya en un mejor entendimiento, una menor digamos, discusión sobre las metodologías en juicios orales, que la fijación de puntos periciales en informática forense, en pericias informáticas, debería ser con audiencia de las partes, las disposiciones de las imágenes de disco una vez entregado el dictamen pericial. O sea, entregamos el dictamen, ¿qué hacemos con la copia de los datos? La reserva de la información sensible, limitaciones y necesidades respecto a la infraestructura y gestión de prioridades. Respecto a País Puri, el proyecto está finalizando en diciembre de este año con la entrega formal a la Procuración para su adopción como protocolo de actuación de la provincia de Buenos Aires. Y respecto a FOMO, el Ministerio Público cuenta hoy con dispositivos enlatados, muy caros y de actualización constante. Uno es exactamente el que está utilizando, es el sistema UFED Celebrite, que permite realizar pericias sobre dispositivos móviles en general, smartphones o celulares en particular, lo que más utilizamos. El tema es que estos equipos son muy caros, tienen poca respuesta del área de soporte de la empresa. La empresa es una empresa israelí y la realidad es que no responde de la manera esperada a las necesidades que tienen los operadores de estos sistemas. A su vez, el incremento de la evidencia potencial en dispositivos móviles es muy grande y estamos a día de la fecha realizando más pericias sobre dispositivos móviles que sobre equipos clásicos de computación. Y por otro lado, el grupo de investigación en informática forense tiene conocimientos específicos en dispositivos móviles, justamente porque ha trabajado en la creación del proceso Puri, en la adaptación del proceso Puri a smartphones. Es así que nos convoca el Ministerio Público para desarrollar un sistema que permita reemplazar en principio a UFED Celebrite y que sea un sistema propio del Ministerio Público en conjunto con la universidad, y además que los datos de cómo se realiza la adquisición de la información de los dispositivos y cómo se realiza este procesamiento quede, o este conocimiento esté en el grupo de investigación para su actualización permanente. Porque la realidad es que en forma constante están saliendo nuevos modelos de dispositivos que requieren actualización.
y cada una de esas actualizaciones era un pago que debía hacer el Ministerio Público a esta nueva empresa. En una primera versión vamos a trabajar sobre tres sistemas operativos: Android, Symbian y Nextel. Nextel es un punto clave, en realidad está relacionado con comunicaciones a través de radio, y la empresa UFED Cellebrite prácticamente no brinda o no permite realizar extracciones sobre Nextel. Y la mayor parte de los dispositivos que son allanados, o sea que son secuestrados, son Nextel, al menos en Argentina y al menos en Mar del Plata. Entonces nos encontramos con una limitación clave, porque había muy pocos iPhone 6 que eran o Galaxy S4 que eran incautados, sobre los que en realidad UFED más trabajaba, y sobre el Nextel, que es en realidad la mayor parte de los secuestros, no podíamos obtener nada. Estamos trabajando con un desarrollo paralelo con FOMO en Android. La política en realidad de tanto de la Facultad de Ingeniería como adoptada por el Infolab es que podamos hacer crecer el número de ingenieros y de investigadores en estas temáticas. Entonces, una manera de incorporar gente nueva es a través de los proyectos finales, que los alumnos que van a graduarse ya puedan realizar su proyecto final sobre temáticas del laboratorio. Entonces, en ese sentido hemos dado tenemos un grupo de proyecto final que trabaja sobre investiga y otro grupo de proyecto final que trabaja sobre FOMO exclusivamente en Android. Por otro lado, está previsto que FOMO se integre a investiga, y además tenemos que tener en cuenta que este es un desarrollo con alto contenido de investigación. Por lo tanto, tenemos además un equipo de trabajo descentralizado, lo que implica un mayor riesgo, y somos conscientes de ese riesgo. Y el Ministerio Público aceptó correr ese riesgo. Y respecto a los equipos para realizar las pruebas, se estableció también un convenio con el Ministerio Público para que aquellos equipos secuestrados que hayan sido ya analizados por el Ministerio Público y que además vayan a decomiso, o sea, que vayan a destrucción, en lugar de ser destruidos, sean enviados al laboratorio para que sobre esos equipos puedan realizarse las pruebas. Porque eso era uno de los puntos claves para el correcto desarrollo de investigación. Un minuto para hacer las reflexiones finales. En el Infolab concurren el Poder Judicial Provincial, el Poder Ejecutivo Municipal y una universidad privada, todos cooperando con un solo fin: la mejora de la calidad de vida de la sociedad. Es un orgullo para nuestra universidad que la Procuración General de la Suprema Corte de la provincia nos haya convocado a partir de nuestra experiencia a trabajar en este tipo de temas. Entendemos que la cooperación de la Universidad de Estado, que por lo menos en Argentina tanto se predica y tampoco se practica, es la base del aprovechamiento de las capacidades y del compromiso social de la investigación aplicada. Y quisimos transmitir esta experiencia y compartirla con ustedes justamente aquí, en un congreso de investigadores y docentes, porque entendemos que es ir un pasito más allá de la investigación, es ir a que esa investigación efectivamente contribuya y coopere desde la universidad hacia el Estado, con el ánimo de difundirla y contagiarla entre pares docentes e investigadores, y que nos animemos a dar ese pasito para que el producto de nuestras investigaciones llegue efectivamente a la gente. Muchas gracias. Muy bien. Pues perfecto, además se han atendido a tiempo. Estupendo. Bien, como hemos dicho, las preguntas serán al final, la conversación la tendremos al final. Bueno, ahora invito a los siguientes ponentes: a Karina Roya, a Tania Bueno, del Instituto de ITSG del Programa Proyecto Brasil, a presentar la ponencia, el trabajo sobre idiopedia, técnica de gamificación para el desenvolvimiento de ontologías jurídicas para procesar a las poblaciones indígenas de América Latina. Muchas gracias.